Buenos días, amigos. Bienvenidos a mis diarios de pesca. Bienvenidos una jornada más al mar. Antes de comenzar la jornada de hoy y deciros dónde estoy, quiero que veáis en esta semana pasada que fui a estrenar la caña, la Shimano, esta que tengo aquí, la Shimano Beastmaster. Entonces, quiero que veáis ahora en unos minutos, esto es una jornada corta que tuve esta semana pasada, para estrenar la caña y que veáis lo que pasó en ese estreno. Venga, estoy ahora con vosotros. Primer lance y estrenando la caña Shimano. Vamos allá. A ver cómo se nos da la cosa, hombre. Con esta Shimano Beastmaster. Una caña muy ligerita, ya lo estoy viendo yo ahora. Ha lanzado muy bien el Yokozuna Gitana. Quizá mucho mejor que con la Ryokan. Una caña más adecuada para quizá para este tipo de señuelos. Venga. Pues vamos allá. Lanza de maravilla el señuelo de 16 gramos. El Gitana lo lanza muy bien. Y quizás es el señuelo, el pez rígido más ligero que llevo. Y lo lanza muy bien, muy bien. Bueno, parece que no hay alga en suspensión. Esa es la buena noticia. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Y esa de ahí atrás. Joder. Mirad. Llegan hasta aquí, pero impresiona, ¿eh? Vamos a meter, vamos a probar este Westing de 42, ¿eh? Es el límite teórico de la acción de la caña, a ver cómo lo lanza, a ver cómo lo mueve. Es color Toby Samo también. Venga. Vamos a ver. Bueno, lanzarlo lanza sin problema ninguno. Lanzarlo lanza sin problema ninguno. A ver qué tal va este color hoy. Si no, tengo ahí también el color Colacao o Coca-Cola, como le llamo yo. Está un poquito gastado ya los colores de este vinilo. Pero bueno. Vamos a ver. Estaba resultando comodísima la recogida. Y es que veis, el dedo aquí descansa en una curvatura natural sobre el mango, ¿veis? Así. Joder, qué bien. Aquí es donde se ve una caña de nivel, ¿eh? En estos pequeños detalles de diseño. Qué cómodo recoger así, ¿veis? El dedo está aquí apoyado, pero en vez de estar recto, la empuñadura pues forma la propia curvatura natural del dedo al apoyarse aquí. Y la verdad que se nota mucho cuando lleváis mucho tiempo lanzando. Bueno, pues agradecen estas cosillas. Bueno, voy a meter otra vez aquí un Gitana. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, amigos, mirad.
Mirad la puntera. Qué bien le entró al gitana. Vamos a ver. Fijaros, Yo creo que viene ahí, porque debe venir nadando cara a mí porque no lo siento. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver, está ahí, porque viene nadando cara a mí. Vamos a ver qué es esto. Ahí está. Una sarreta, pero buena, ¡Ay, se soltó! Una sarreta, pero buena, ¡Ay, se soltó! Se me soltó aquí, era una buena sarreta. Pero buena, ¡Buf! Pasaría del medio kilo fácil. Y cuando le iba a varar, se me soltó. Bueno, pues... vamos a intentarlo otra vez. Ahí está. ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Dios, se soltó! ¡Qué mala suerte, caray! ¡Qué mala suerte! Se me soltó una aquí en las piedras y ahora agarré otra. Agarré otra y nada, la arrastré unos metros y se soltó. ¡Joder! ¡Ya es mala suerte! Cuando no entran nada bien, a ver, que dicen que no hay dos sin tres. Ahí se me fue una buena también, por los golpes que dio, más que nada porque no la llegué a ver. Pero joder, qué rabia, caray. Una aquí en las piedras y otra pues ahí unos 30 metros, la arrastré un par de metros o tres. Se me fue, vaya, dos escapadas. Bueno, pues así es la pesca. Así es la pesca. Y cuando no entran, no entran. Bueno, pues como visteis, estrené la caña, una maravilla, contentísimo. Reestrenaba el equipo, tanto del carrete Shimano Stradic como del trenzado del Kairiki. Del 019 todo muy bien, fantástico el equipo. Y bueno, lo único que se pudo conseguir es al final de la jornada clavar esos dos. Bueno, yo creo que el segundo también era un abadejo, una sarreta, pero la primera era muy buena, se me escapó a los pies. Y la segunda se me escapó a pues como a 20-25 metros. Y ese fue el estreno y súper contento de la caña. Bueno, os digo dónde estoy, son las 7:20 de la mañana. Estoy en Corrubedo, noroeste de Galicia, noroeste de España, provincia de La Coruña. Allí al fondo ya estáis viendo el amanecer. Ahí detrás ya está el pedrero donde voy a comenzar. Y bueno, estamos en el punto ya dentro de muy poquito, el punto mínimo de la bajamar. O sea, está la marea muy baja ahora mismo. De hecho, el punto mínimo estaba registrado a las 7:38 y ya empezará a subir la marea. El viento va a ser suave, hoy no va a ser un viento fuerte. El oleaje va a estar en torno a 1,8, 1,9, 1,7 por ahí, 1,7 metros, tampoco va a haber muchísimo oleaje. Periodo 12, va a haber un poquillo de fuerza, eso sí, y no hay previsión de lluvia. Bueno, vamos a ver entonces cómo se nos da la jornada, reestrenando la caña, volviendo a reestrenar el equipo. Aquí os pongo por arriba el equipo que estoy utilizando. Y bueno, es una zona que nunca he pescado, esta en concreto. La zona de Corrubedo es grandísima, como los que la conocéis ya lo sabréis, abarca muchísima zona para pesca. Y esta zona en la que voy a pescar hoy, que está ahí detrás, nunca la pesqué. Bueno, es un pedrero que no conozco. Y estoy llevando un chaleco autoinflable salvavidas de 150 newtons. Como podéis ver, llevo muchas protecciones. Llevo rodillera, llevo guantes, llevo la gorra antigolpes. Ahora os pondré en la descripción del vídeo, en los links,
los enlaces de los vídeos donde yo pues os hablaba un poquito de esta gorra antigolpes, del chaleco este autoinflable salvavidas de 150 newtons, en fin, también os pondré aquí en la descripción del vídeo los enlaces a los vídeos también donde yo os presentaba un poco este material. Y vamos a ver cómo se nos da la jornada. Vengo bastante ilusionado porque me gusta conocer zonas. A veces voy a zonas ya que conozco, pero me gusta descubrir zonas. Esta me la comentó un amigo mío, Javier Miramontes, que le mando un saludo. Y bueno, pues vamos a ver. Ayer me comentaba un par de zonas de aquí de la provincia y esta es una de ellas. Entonces voy a ver cómo se nos da la jornada. Para mí ya lo importante es estar aquí. Sabéis que siempre os lo digo, que lo importante no es pescar, que es estar pescando, y así es. Yo o vosotros, cuando por cualquier circunstancia no puedo venir a pescar, veo la importancia de esa frase. Entonces ya con estar aquí ya es suficiente premio. Ya después, si pescamos algo, haremos una fiesta, como digo yo siempre. Bueno, pues venga, vamos a reestrenar un poco este equipo. Vamos a empezar ya, es una buena hora. Como veis, llevo aquí la lámpara porque me voy a meter en el pedrero. Aquí hay un poquito de luz donde aparqué, pero ahí detrás seguramente todavía no. Va a amanecer sobre las 8 y 10, sobre dentro de 3 cuartos de hora. Así que vamos hacia el pedrero y nada, vamos a comenzar ya. Espero que os entretenga el vídeo y que pasemos una buena jornada. Venga. Bueno, pues vamos a empezar ya. Os comento que estoy enfocando con la luz aquí al pedrero, no al mar, ¿eh? El otro día me decían muchos que procurase no enfocar al mar con el foco, con la linterna. Solo estoy aquí enfocando al pedrero porque no se ve nada bien y no vaya a ser que tengamos algún percance. Bueno, os digo con lo que voy a empezar. Voy a empezar con el Angel Kiss, con el Angel Kiss. Aquí lo tenéis. Y vamos a ver cómo se nos da la cosa. Voy a tensar el freno. Cosa importante. Y vamos a empezar ya con el primer lance. Estoy aquí en una zona un poco elevada, hay que tener cuidado, pero ya he visto, ahí va el primer lance. He visto que si tengo que varar una captura más o menos aquí a mi izquierda, tengo una zona bastante adecuada, pero bueno. Vamos allá. Estoy ya con el primer lance. Venga, vamos a seguir ya con el segundo lance. Vamos allá. El viento, bueno, no lo tengo en contra, pero tampoco lo tengo a favor. Es un viento ahora mismo del, si no me equivoco, del suroeste, y lo tengo de mi zona izquierda, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner este vinilo. Creo que es un Sakura. Bueno, vamos para allá. Anzuelo, Texas. A ver si evitamos algo las algas. Aunque no sé yo. Mucha alga hay por aquí hoy. Es que allí solo hay alga, macho. Solo hay alga ahí, macho. Joder.
cantidad de algas. ¿Veis? Bueno. Vamos allá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mirad, mirad, mirad la puntera, primera captura. Vamos a ver qué carajo es esto. Y sobre todo, vamos a ver si no la perdemos. Dejadme bajar hasta aquí, porque aquí puedo vararla mejor. Bueno, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Ya estoy aquí, aquí podré vararla mejor. Mirad, dejé profundizar bastante en el lance y empecé a tirar despacio y parece que dio resultado. A ver qué es esto. Parece un pinto o una maragota. Bueno, menudo pinto. Menudo pinto, amigos. Qué bonito. Mirad. Mirad qué pinto. Qué pasada. Aquí lo tenéis. Qué pasada. ¡Qué bonito! Bueno, pues primera captura. Vamos a ver. Sí. Le saco. Mirad qué bonito pinto, ¿eh? Qué bonita captura. ¿Eh? Mirad, vamos ya a soltarla. Vamos ya a soltarla, ¿eh? Venga. Bueno, es un pinto precioso, pero hay que dejarlo vivir. Vamos a ver si lo echamos aquí en la ola. Ahora, vamos. Venga, pues hemos roto el bolo. Un pinto precioso. Y ya la caña estrenada y el equipo reestrenado. Qué maravilla. Aquí está el señuelo que utilicé. Un poquito ya gastado, pero bueno, opté por el anzuelo Texas. Y la verdad que me salió bien, porque estaba enganchando un montón de alga con los demás señuelos, tanto con peces rígidos como con vinilos normales, y utilicé este. Y fantástico, primeros resultados ya. Un precioso pinto, sí señor.
que cogí algo otra vez. Joder, qué putada la agua. Sí. ¿Veis lo que os digo? El alga no viene por el anzuelo, viene por el hilo. Y eso ya es inevitable. Aunque utilicemos anzuelo Texas, ya veis la putada. Vale. ¿Veis? Dejo que se hunda. A veces podéis controlar la profundidad haciendo dos o tres primeros lances hasta que veáis que toca fondo, y luego más o menos controláis los segundos que lleva que el vinilo toque el fondo y ya podéis calcular la altura. Podéis recoger con menos segundos, en fin, vais controlando la altura. Una vez de que el señuelo toca el agua vais contando y ya sabéis si lo vais a traer muy profundizado antes de empezar a recoger, o más bien a mediana altura. Ahí está. Ahí está, amigos. Mirad la puntera. Vamos allá, que no sé lo que es esto. Vamos allá, coño. Ay, que se me va, se me fue. Era un róbalo. Era una lubina y se me soltó aquí al vararla. ¡Qué putada! Se me soltó aquí en la grieta y se me fue. ¡Vaya! No debía venir bien enganchada. Es que ahí no me puedo meter, que hay mucho oleaje. Y la estaba subiendo y se me soltó ahí. Estuvo a punto de bajar a por ella en la grieta, pero... ¡Vaya, hombre! Pues no era mala, ¿eh? No era mala esa lubinita, yo calculo sobre un kilo fácil, ¿eh? Kilo 200 estaría bien esa lubinita. Vaya. ¡Qué putada! ¡Qué pena! Con lo bien que había entrado. Pues era la segunda captura. ¡Qué putada! Justo cuando la estaba varando ahí, ¿eh? Es que ahí no puedo bajar. Es una zona bastante complicada. Y me entró aquí al lado de las piedras, ¿eh? No os penséis que entró desde lejos. Bueno, ¿no veis? Ahí rompen las olas y puedo resbalar fácil hacia abajo y no quiero arriesgarme. Y fue justo al vararla. Muy parecido al otro día lo que me pasó con la charreta, con el abadejo. Bueno, pues esta era aquilera, ¿eh? ¡Qué putada! Bueno. ¡Ah, qué rabia a veces así! Cuando ya la tenía varada. Pero claro, debía venir mal enganchada. Igual traía el anzuelo por una esquinita de la boca. Y al intentar subirla... Y eso que la subí suave, ¿eh? Pues ya se soltó aquí. Bueno.
Pues hemos clavado entre el otro día y hoy abadejo, lubina y pinto. Fijaros cómo está el mar lleno de algas ahora mismo, que es prácticamente imposible pescar casi con ningún señuelo. Mirad, mirad. Se ha llenado de repente, ahora con la pleamar. Fijaros, enfoque donde enfoque, está todo lleno de alga, mirad. ¡Qué desastre! Pues fue repentino, ¿eh? Aunque ya por la mañana había algo. Fijaros. Pues ahora se ha llenado. Y esto es... Este es nuestro peor enemigo. Fijaros, ¿eh? Todo lleno de alga. Bueno, pues seguiremos a ver qué se puede hacer y si no, hay que dejarlo. Bueno, amigos, pues hasta aquí la jornada de hoy. Ya visteis lo que aconteció. Con el vinilo agarré un buen pinto, un bonito pinto, que luego soltamos. Y luego, pues, al cabo de un buen rato, probé varios señuelos, volví al vinilo. Y al cabo de un buen rato, pues, clavé una lubina, una buena lubina. Una del kilo, pero bien, bien, ¿eh? Igual pasaría un poquito, pero del kilo que era, sí que era, ¿eh? Y nada, cuando la tenía varada en las piedras se soltó, era una zona de difícil acceso, yo estaba en un alto. Y además ahí rompía el oleaje, o sea que no se me pasó ni por la imaginación intentar recuperarla. Pero bueno, tampoco hubiera dado tiempo, porque entre que bajaba se hubiera ido. Pero fue una pena porque cuando la tenía ya varada, ya os digo, desde el alto en la piedra, pues debía venir muy mal mordida por una esquina de la boca o así. Y nada, se nos soltó. Bueno, pues una jornada muy divertida. Luego con el vinilo, allí un poco más a mi derecha, pues también hubo un ataque, pero yo creo que ahí fue un pinto o una maragota y debió atacar por la zona de la cola, porque sentí varios tirones. Pero ya no pudo ser. Pues una mañana súper entretenida, por lo menos hemos librado el bolo con un bonito pinto. Me encantan los pintos, son pez muy bonito y da lucha también. Y bueno, así compensé lo del otro día, que se me fueron un abadejo también a punto de vararlo. Y yo lo que me imagino que también sería un abadejo, pues también se me soltó al recogerlo. Bueno, pues así es la pesca, ¿eh? Cuando vienen mal mordidas, pero no me quejo, ya os digo, porque el pinto sí venía bien, ¿eh? Fue una pena que la lubina no mordiese así de bien como el pinto, pero fantástico. Bueno, pues reestreno del equipo, la caña una maravilla, me he encontrado súper a gusto con ella. La gorra esta, aquí la tenéis, una gorra antigolpes, ¿eh? Pues también muy bien, una maravilla, me ha encantado. Y el carrete, pues nada que decir, una pasada, suavísimo. Ya le desmonté dos veces el guía hilos para engrasarlo y es una maravilla, no tiene nada que ver con el antiguo Strade que no se podía desarmar. Y el hilo y todo, pues muy bien, ¿eh? La caña, pues una maravilla porque me está lanzando señuelos desde 12-13 gramos sin ningún problema hasta 42, ¿eh? Estuve con un Westin de 42 y sin problema ninguno, vamos, sin problema ninguno. Y eso que teóricamente está en el límite de la caña, pero yo creo que esta caña puede lanzar hasta 45 o 46 sin ningún tipo de problema, vamos. Pues muy bien, espero que si vais a pescar os divirtáis tanto como lo suelo hacer yo. Yo ya veis que siempre me divierto mucho, aunque ya sabéis que ya lo importante es estar allí, con eso ya es una maravilla. Bueno, como veis, es un pedrero que no conocía. Hoy me equipé como Dios manda, como suele ir a los pedreros. Chaleco autoinflable salvavidas de 150 newtons. No lo podéis ver, pero llevo rodilleras, guantes, en fin. Gorra antigolpes. Ahora sí que tomo muchísimas precauciones en los pedreros. Y mucho más cuando no los conozco, ¿eh? Os decía al principio, os lo vuelvo a decir ahora. Os dejaré enlaces, os dejaré links en la descripción del vídeo. Por si queréis ver la presentación de este chaleco, de la gorra, de la caña, en fin, por si queréis echar un poco un vistazo a los materiales que hoy estuve utilizando, ¿eh? Pues muy bien, muy bien, muy contento,
y espero que os haya entretenido el vídeo, que ese es el objetivo principal de mi canal. Si así ha sido, os agradeceré muchísimo que os suscribáis para que me ayudéis a potenciar el canal, y vuestros me gustas también. Y a ver dónde estoy la semana que viene, que seguro que estaré en algún sitio por ahí intentando engañar a algún pez. Un aperta, amigos, vou saludar en galego os meus compañeros, un aperta moi grande. Oxe xa vedes que estuven aquí na zona de Corrubedo. A zona de Corrubedo é amplísima. Xa desde a dereita do faro, no mismo faro e a esquerda do faro que donde estuven hoxe, pois moi ben. Bueno, fantástico pasei. Espero que vos tamén o pasedes ben si desde pesca, que caturedes moito máis que eu, como sempre vos digo. E hasta vindeira semana. Hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo grande.